El Consejo de Ministros saca adelante la reforma de la Ley de Cajas. La llamada LORCA nace con los objetivos de lograr la capitalización y la profesionalización y democratización de estas entidades. Según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, esta norma va a dinamizar y preservar el sector financiero. Una reforma necesaria y urgente que acometemos con los deberes hechos tras la reestructuración del sector y después de un proceso de diálogo y consenso con el principal partido de la oposición y con las propias cajas de ahorro. Con la nueva ley, las cajas podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos, algo similar a acciones, y estas no podrán superar el 50% de su patrimonio. La norma da la posibilidad también de que las cajas traspasen su actividad financiera a un banco y se transformen en fundaciones. Para cualquier decisión fundamental será necesario el acuerdo de 2/3 del Consejo. Y para la profesionalización de estas entidades, la ley limita fuertemente la presencia de representantes políticos.